Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy les quiero compartir una receta que no es de cocina, pero la necesitamos en la casa también. Se trata de un fumigante natural que se hace con productos que encuentras casi todos en tu casa y que no es tóxico ni para las mascotas ni para los niños. Entonces vamos a revolver unos cuantos ingredientes y vamos a hacer una masa. Y ahorita te explico cómo lo vas a usar. El ingrediente más especial es el ácido bórico. Esta es una sustancia que la puedes encontrar en algunas boticas, en alguna tlapalería o en las tiendas de cosas de fumigación. El ácido bórico destruye el sistema digestivo de los cucarachos, pero como te digo, no es tóxico para niños. Vamos a revolver 400 gramos de ácido bórico, 150 gramos de maseca, 100 gramos de harina de hot cakes y 100 gramos de azúcar pulverizada o azúcar glass. Entonces, esto lo vamos a revolver. No tengas miedo de usar un traste de tu cocina porque no, ya te digo, no es tóxico. Lo lavas y no pasa nada. Todo esto se va a juntar con una lata de cerveza. Qué chistoso, ¿verdad? Y entonces se va a hacer una masa. La masa la vamos a aplicar en todas las partes de la cocina o de tu casa donde hayas visto cucarachos. Entonces, voy a vaciar toda la lata. Vamos a hacer una masa que parece una masa de tortillas. Y esto, haces bolitas y las avientas abajo del refrigerador, abajo de la lavadora. También las puedes embarrar en esquinas, en las salidas de los contactos eléctricos, en la orillita, donde tú tengas ese problema. Y ahí se puede dejar. Como te digo, no es tóxico, claro, hay que evitar que los niños se la coman o lo que sea, pero no es un veneno. Entonces, mira, vamos a terminar de revolver esto. Y las medidas que te estoy dando quedan exactas con la cantidad de líquido que tiene la cerveza. Entonces queda exactamente la masa que necesitas. Mira. Entonces, mira, la voy a agarrar con la mano, no hay ningún problema. Entonces, te fijas que es como una masita de tortilla. Entonces, haces bolitas y las puedes aventar en las partes que no puedes alcanzar o las embarras en las partes en donde has visto pasar algunos bichos y se te debe de quitar el problema y no hay ningún riesgo para la familia. Que lo disfrutes. Hasta luego.